Pero después de algunas investigaciones, ese enigma sigue sin resolverse. Vamos contigo, Diana Rincón, con más información. Un quinto monolito dorado y misterioso apareció en una solitaria zona del centro de Colombia. Un grupo de trabajadores le tomó varias fotos a la estructura que inmediatamente inundaron las redes sociales. Desconcertados, muchos aseguraban que se trataba de señales de vida extraterrestre. El misterio empezó el 18 de noviembre en Utah, Estados Unidos, donde descubrieron una estructura metálica que días después fue retirada por activistas medioambientales. La escena se repitió en Rumania, California y Rusia, en donde algunos de ellos desaparecieron inexplicablemente. Sin embargo, se especuló sobre el origen de las piezas tras las publicaciones de un colectivo de artistas que mostraban el proceso de creación de un monolito. Pero su director aseguró que, aunque sí las fabrican, no son ellos los creadores de las 5 piezas misteriosamente descubiertas. I believe it was aliens. El artista, ubicado en Nuevo México, afirmó que fueron los medios de comunicación los que les atribuyeron la autoría de estas estructuras. En las últimas horas se conoció que un sexto monolito apareció en Segovia, España, sobre las ruinas de una antigua iglesia, por lo que en redes sociales crece la teoría de que el origen de las enigmáticas figuras es alienígena. Hasta el momento se desconoce la forma en cómo el monolito llegó a Colombia y la información sobre su ubicación ha sido manejada con mucha precaución para evitar accidentes y aglomeraciones de curiosos. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Pues las autoridades, insistimos, piden a los curiosos que se abstengan a visitar ese tipo de estructuras, es decir, que no vayan mientras se investiga su origen. Principalmente no es por el origen, sino intentan evitar aglomeraciones de personas debido al coronavirus.